El doctor Gómez Massara dice que hay un sector del PRM que está dispuesto a pactar con el PLD para trancarle o cerrarle el paso a la fuerza del pueblo. Vamos a suponer que el doctor Gómez Massara no está diciendo esto como una simple maquinación mental, sino que lo afirma porque tiene información privilegiada que el resto de los comunes mortales no tiene. Es necesario ese axioma o partir de esa premisa para que cualquier reflexión en torno a lo que él dice valga la pena. Así que yo voy a dar eso como un hecho. Gómez Massara dice que hay un sector del PRM que va a pactar con una parte del PLD, obviamente, para agenciarse por un lado impunidad, en este caso ese sector del PLD, y que a su vez parte del trabajo es cerrarle el paso a la fuerza del pueblo. Vamos a partir de ahí. Lo primero es que un acuerdo de esa naturaleza, tal cual describe Gómez Massara, pinta entonces a que el verdadero adversario no es Abel Martínez, sino Leonel Fernández. De lo contrario, el partido en el gobierno no se arriesgaría en hacer ese acuerdo. Si lo hace es porque ve con recelo a Leonel Fernández. Yo entiendo en lo particular que Leonel Fernández no tiene con qué llegar a volver a ser presidente, pero parece ser que en el Palacio entienden lo contrario. Vamos a ver en el 24 quién tiene la razón. Pero en esa misma línea, lo que plantea el abogado, el ex consultor jurídico, también apunta directamente a Abel Martínez, aunque él no lo mencione. Porque si en el PLD hay una facción que hace un entendimiento con una parte del gobierno, no se da sobre la base de que esa facción del PLD entiende que su partido volverá al poder en el 24. Pero al mismo tiempo, del otro lado, quien acepta ese acuerdo o quien se entiende con esa facción del PLD tiene un compromiso. Y yo quiero que aquí ustedes caigan en cuenta en algo. Todos esos casos que tramitó el Ministerio Público, que le adjudicaron prisión preventiva a todos, algo con lo cual yo no estuve de acuerdo, pero todos esos casos ya no están en manos del Ministerio Público. Están en manos de la justicia, están en manos de jueces. Entiéndase que son los jueces los que deciden. ¿Y qué significa eso, señores? Que la llamada que Luis Abinader no le hizo a Jenny Berenice, a Wilson Camacho o a Miren Germán, ya no tiene que hacerla. Porque todos esos casos fueron entregados a la justicia. Ahora son los jueces que deciden. En pocas palabras, Jenny Berenice y Wilson Camacho han perdido poder sobre esos casos, porque ya ellos los entregaron a la justicia. Y ese dato que acabo de plasmar lo cambia todo. Lo cambia todo y hace posible que sí opere un acuerdo como el que está diciendo Guido Gómez Massara. Porque recordemos que una de las premisas que se usaba para decir que Luis Abinader y Danilo Medina no hicieron acuerdo es: pero es que Luis no va a llamar a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, ni a Miren Germán. Esa justicia independiente. Sí, perfecto. El detalle es que como esos casos ya no están en sus manos, sino que están en manos de la justicia, porque están en fases preliminar, de fondo, qué sé yo. El detalle es que no es a Miriam, no es a Jenny, no es a Wilson, es a los jueces que se llama. Y ahí está un Luis Henry Molina, que pudiera ser perfectamente el camino para eso, sabiendo los jueces cuando se les llama, que eso es fruto de un consenso, fruto de un acuerdo entre Danilo y Luis Abinader. Estoy hablando claro y pelado. Olvídense de lo jurídico. Olvídense de las leyes que presumiblemente se rompieron. No es lo mismo que Luis Henry Molina llame a un juez a título personal, porque a pesar de ser él el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
hay un nivel de discrecionalidad que un juez siempre puede echar mano de él. Ahora, si ese mismo Luis Henry Molina llama a ese juez de parte de Danilo Medina y Luis Abinader, comunicándole que ambos se pusieron de acuerdo en tal o cual cosa, ahí el asunto cambia drásticamente. Y con toda seguridad, para que se dé ese tema de que soltaron a fulano, de que lo mandaron para su casa, de que le quitaron, le pusieron grillete, fianza, ahí tiene que operar lo que acabo de describir. Porque créanme, Luis Henry Molina no puede hacerlo solo o a nombre de Danilo, porque ningún juez se va a arriesgar a coger ese tiro. Y les voy a decir por qué. Porque un juez mira más arriba, no hacia su superior, no. Él mira a los elementos de poder. Porque ese mismo juez quiere hacer que le deban favores, señores. Favores que él se va a cobrar el día que sea candidato para la Suprema, o el día que sea candidato para el Tribunal Constitucional, o para el Tribunal Superior Administrativo, o para el Tribunal Superior Electoral, en fin. Un juez anhela que un elemento de poder le deba esos favores para canjearlos en el futuro. Por eso que acabo de decir. Ahora, si a ese mismo juez Luis Henry Molina le dice, mire, hijo mío, es de parte de Luis, el presidente que está y el que estaba, que te estoy llamando. Ellos necesitan que tú le hagas este favor. Ahí ese juez se habrá ganado 2 votos. ¿Ustedes me están copiando ya? O se habrá ganado que le deban 2 favores. Así es que opera el asunto. Entonces, esto que plantea el doctor Gómez Mazara, a raíz de lo que acabo de explicar, sí tiene sentido. Sí tiene finta de ser real. Pero yo le voy a agregar algo que, con toda seguridad, no es del interés del doctor Gómez Mazara que se diga. Él, con esto, le está pichando el juego en términos favorables a Leonel Fernández. Porque el pueblo dominicano no es estúpido. Y cuando ante el pueblo se propaga la idea de que Luis Abinader se vio en la necesidad de pactar con Danilo Medina, la gente lo que va a inferir es que Leonel Fernández está creciendo a un nivel que acorraló a Luis Abinader y lo llevó a tomar ese riesgo. Pero ese cálculo que yo acabo de hacer lo conoce perfectamente el mismo Guido Gómez Mazara. Entonces, la pregunta es doble. ¿Él está haciendo esto favoreciendo a Leonel con qué intención? Suponiendo uno que lo hace de manera consciente. Pero si lo está haciendo sin tener compromiso con Leonel, siendo este el efecto secundario, entonces, ¿cómo en lo adelante él va, digamos, a caer en lugar? Porque lo que él está planteando perjudica al presidente. Y habría que ver en qué posición quedan Gómez Mazara y Ramón Alburquerque si el PRM sale del poder y la narrativa que queda históricamente es que por culpa de Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, el PRM salió del poder. Y yo no sé si eso a futuro sea algo de lo cual ellos pudieran zafarse de manera, digamos, fácil. No lo sé. Ahora, lo que él dice a mí no me parece desaterrizado. No me parece descabellado. Vamos a ver cuál es la conclusión. Lamentablemente, tendremos que esperar para ello al año 2024. Estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a Vieja Tours porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles, o actividades de ocio también, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños
puedes contar con Viaja Tours, el teléfono en pantalla ahora mismo, porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10:25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 013104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicare GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Ramón Tolentino ha dicho que desde que ganó el PRM, figuras como Marino Zapete y Altagracia Salazar se han hecho como que no ven los escándalos o no están viendo las cosas criticables de este nuevo gobierno. En honor a la verdad, como reza la frase, hay que decir que Marino Zapete le entra hasta su madre si él entiende que hizo algo indebido. Yo nunca creo en los moralistas. A mí la gente que se autodenomina un faro regente del resto de la sociedad en términos morales y éticos siempre me despierta suspicacia. Marino Zapete está en esa línea. La gente le ha comprado, lamentablemente, la narrativa de que él es un ente moral o un parámetro moral. Yo no vendo eso, por ejemplo. Yo soy ser humano, nada humano me es ajeno. Tengo la facultad, el potencial de cometer cualquier acto moralmente criticable, por lo que dije antes. Soy ser humano, nada humano me es ajeno. No me interesa venderme como un ser prístino, impoluto, inmaculado, nada que ver. Pero bueno, Marino Zapete ha capitalizado eso y hay que ser justo, hay que ser objetivo. Él le entra a quien sea. Menos a Narri. Correcto. Producción. Él le entra a quien sea menos a Narri. Usted nunca va a ver, porque vamos a decir las cosas como son. Él critica a todo el mundo, pero al empleador de él, al señor Narri, que no es que haya hecho nada malo, ojo con eso, no estoy diciendo eso, pero al señor Narri, él nunca lo ha criticado. Él criticó al difunto Adriano Miguel Tejada. Lo criticó porque trabajó para Eduardo Pellerano. Él suapió el piso, Marino Zapete, con el difunto Adriano Miguel Espaillat. Y cuando uno va a leer el asunto o ver el video, uno piensa que don Adriano hizo algo. Tejada. Sí, Tejada, gracias. Cuando uno va a ver el video, uno piensa que don Adriano hizo algo malo. Y cuando yo veo que este señor lo está culpando, oigan esto es increíble, él lo está tachando moralmente porque fue empleado de Eduardo Pellerano, dueño de Bancrédito, si no me falla la memoria. Bancrédito quebró en mal. Y Diario Libre. Bancrédito quebró en malos términos. Pero el pecado moral de don Adriano fue trabajar para Eduardo Pellerano, según el criterio de Marino Zapete. Amén. No más palabras. El dato es que Tolentino le entra. En verdad, Zapete no le cabe esa acusación. Zapete le entra a todo el mundo. Menos Narri. Amén. Pero ciertamente, Altagracia Salazar ha disminuido sus críticas considerablemente a este gobierno. Inmediatamente se dio el cambio en el poder. Ahí sí él tiene razón. Me parece sumamente fascinante que un comunicador de la nueva camada como Ramón Tolentino, que está haciendo su trayecto como comentarista y analista de temas de actualidad con su estilo propio, arremeta contra dos símbolos de la comunicación convencional como lo son Altagracia Salazar
y Marino Zapete. Ahora bien, este ataque de Ramón Tolentino pudiera ser una respuesta de Santiago Matías a Lofoque, a específicamente Marino Zapete, utilizando de cortina de humo a Altagracia Salazar para que no se vea como un ataque personalizado. Y digo esto porque en días atrás, Marino Zapete, ese mismo ente regente, ónfalo, digamos, inmarcesible de la moral y la ética, dejó caer una guayabita en torno a la asociación que tiene Franklin Baez Brugal de Vinícola del Norte con Alofoque. Asociación que me parece comprensible porque Alofoque no tiene dónde almacenar momentáneamente su cerveza. Alofoque no tiene cadena de distribución. Alofoque no tiene freezers. Pero Vinícola del Norte sí puede disponer de la cadena de suministro para que la cerveza La República llegue al público final. Entonces, Marino Zapete no manejó eso en esos términos, sino que de la manera en que él habló sobre esa alianza, como que ambiguo, una malicia sana que hace que usted interprete otra cosa. Y como yo sé que Alofoque es muy sensible, muy pero muy sensible, con toda seguridad de eso a Santiago Matías no le gustó. Y es muy posible, así lo veo yo, que ese comentario de Ramón Tolentino no sea más que un mandado de Santiago Matías a Marino Zapete. Esa es la lectura que yo le doy a todo esto de que ahora vemos a Ramón Tolentino, comentarista de la nueva generación, atacando a dos emblemas, a dos íconos del ámbito, como son Altagracita y Marino Zapete. Un mensaje de Santiago Matías a Lofoque, a Marino Zapete, por su comentario en torno a la asociación de Franklin Baez Brugal de Vinícola del Norte con Lofoque en torno al tema de la cerveza de la República.